Bien, está muy alto. ¿Creciste de altura? Sigo creciendo. Qué bueno. ¿Vos sentís que... yo lo que leí y escuché notas y entrevistas tuyas, sí, que vos no sentís presión? ¿No sentís presión con la música? No. Simplemente... Es verdad, eso lo tengo súper, súper libre. A veces me pongo presión yo mismo. Bueno, pero... sí, obvio, eso es genial. Alguna presión debe haber, ¿viste? Bueno, uno tiene que presionar un poco. Pero no, en cuanto a la música es lo que sale, ¿viste? No sé, no tengo límite. Me gustaría en un futuro poder probar un montón de cosas, porque me gustan muchas cosas. Y nada, ¿quién te dice que este disco sea electrónico, el próximo sea de rock, el próximo sea salsa? No, no, una rumba. No, te lo pregunto porque yo desde mi lado hay veces que digo, no, porque yo me parece groso que vos, digo, por nuestras situaciones en particular, nuestras vidas, nuestros padres, lo que sea, me parece groso que vos puedas despojarte de eso y hacerlo sin ningún tipo de ataduras o nada, como es que verdad. Te salva y ya. Es verdad. Es re lindo. Por ahí las ataduras vienen de otro lado más natural, ¿no? Como del debo ser o mis padres son, entonces yo, pero no en cuanto a la música justamente, como que siempre crecí muy libre. En ese sentido. ¿Componés desde chiquito? Le compongo desde chiquito y siempre hice, o sea, mi primer disco es a los de los 6 años y todos los temas son acid house, o sea, al palo, 160 bpm tipo arriba, ¿entendés? Ese era mi... Benito gritando. Exacto, gritando. Qué hermoso. Tipo Crystal Castle, o sea... Sí. Histrionismo completo. Toda la energía. Así que imagínate... Ya a partir de ahí. Bueno, claro, después ir como diciendo, bueno, esto me gusta. Sí. Qué groso. ¿Cómo recordás tu infancia? Muy linda, bastante tranquila. La parte más jodida vino después. Sí. pero hasta. No, de chiquito tengo como muy lindas memorias de parte de acá, de Chile, de todo. Lo recuerdo. Muy lindo, tuve un montón de primos también de mi misma edad y lo pude disfrutar un montón. Sí. ¿Y viajabas mucho? O sea, ¿vivías acá y allá o vivías allá y después te mudaste? En realidad nací allá y no estuve mucho tiempo allá viviendo, o sea, habrán sido 2 años. Y después, a partir de los 2 años para acá, viví siempre acá. Viviendo a Chile de vacaciones y algunas ocasiones especiales, pero... Pero si no, hago mi vida acá. Siempre fui al colegio, universidad. ¿Vas a la universidad? Sí. ¿De música? A la UBA voy. ¿A la UBA? Estuve antropología, nada que ver. Pero es mortal. Uh-huh. Es que es algo que me gustaba de chiquito. Igual bueno, estamos viendo qué pasa. Bueno, sí, después te vas quizá corriendo o no. ¿Viste? Uh-huh. Son cosas que las puedes hacer paralelamente. Exacto. Hay que animarse igual a hacer. Hay que animarse. Pero, ¿sabes qué? Igual, continúe o no continúe, es... Nada, haber ido a la UBA es como una apertura, nada que ver, o sea... Es otra vida. Impresionante. Me ayudó, una de las cosas que más me ayudó es empezar ahí por lo menos. Claro, y tener una rutina y decir, tengo que estudiar. Y una rutina armada por uno mismo. Sí, una decisión propia, exacto. Es una decisión. Sí, por eso te digo, me ayudó también a organizarme con mis cosas a futuro. Con la música, con todo. Todo. Le puse un horario a todo. Eso es fantástico. Sí. La otra vez leía de Damon Albarn que es muy gracioso que el chango se despierta a poner a las 7 de la mañana y trabaja
de 8 a 5 de la tarde, todos los días. Sí, sí, sí. Un laburante de la música. Me imagino, real. Porque mirá lo que es, o sea, no, no para un sí, segundo. Sí, 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 no, no puede parar de crear, pero digo, esa rutina aplicada a la música me parece alucinante. Total. Como algo que uno supone o lo vio, qué sé yo. Yo, mi viejo estaba todo el tiempo así con la guitarra, pero no es que tenía un horario. Que tengan un horario me parece increíble. Es verdad, es verdad. Como y no muchos músicos lo logran. No. Y mirá cómo se ve, porque en el caso de Damon Albarn se nota. Se nota. Se nota que lo toma como un trabajo. Es un laburo. Sí, sí, sí. Dejará de llegar a hacer eso alguna vez, algún día. Fantástico. Bueno, vos al tener esta estructura más académica, qué sé yo, podés ir aplicándolo de a poco. Uh-huh. Sí, 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 es lo que intento. Más de que yo soy un despelote de naturaleza, o sea, nací así. Pero, sí. Pero cada vez menos, digamos, cada vez voy armándome un poquito más. Sí, sí. Y también la vida te va como acomodando con determinadas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, esta situación, entonces, bueno, uno se tiene que acomodar y se va armando algo. Exacto. Un poco más. Y, Benny, este programa básicamente es una necesidad, una curiosidad de saber qué temas o qué tema te traspasó en algún momento de tu vida que hizo que veas quizás la música de otra manera o te generó algo muy fuerte y todavía esa sensación está de alguna manera en algún lado. Uh-huh. ¿Vos tenés un tema? Tengo un tema. Bueno, en realidad lo pensé bastante, porque hay muchos. Sí. Pero el tema que elegí es No me verás en el subte, de Charlie. Sí. Es que en realidad es el disco ese en general que me volvió loco. Yo me acuerdo que tenía 15 años. Mm. Y me habían recién regalado el disco para mi cumpleaños. Sí. Y un día, no hago esto nunca en mi vida, pero un día, yo vivía en Vicente López en ese momento. Y un día a la noche, un sábado, no tenía nada para hacer nada, agarré mi Walkman. No era Walkman, pero era el MP3. El iPod, pero con el que tenía ruedita en ese momento. Y lo agarré y salí a caminar. Salí a caminar y eran tipo las 12 de la noche. Sí. Y yo con el rayo de quiero salir a caminar, no quiero estar en mi casa. Te repito, jamás. Y salió ese disco en... Random. En random. No, no en random, pero como... Empezó ese disco primero, todo entero. Y yo salí a caminar. Y salió. Y fue como, wow. Era como de repente, no sé, una cosa maravillosa. No sé cómo explicártelo, pero con... era como muy perfecto la atmósfera, que es como medio soñadora, ¿viste? Sí, sí, no sí. Me miras en el subte, en Edonia, no, a punto de caer, que es como todo muy dreamy. Sí, es un viaje. Es un viaje. Es entonces, muy un viaje. Yo escuchaba ese disco y era como, ¿qué es esto? Estoy en otro planeta, ¿viste? y bueno, entonces... Elegiste ese. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana porque tenía un repeat, no quería llegar nunca a mi casa. Y nada, de ahí en más descubrí como otra cosa que jamás había escuchado, acá por lo menos. Sí. Y nada, me pareció súper original y eso te pegó. Eso me pegó y me entré al mundo de Charlie de esa forma. Posta, brutal. Sí. Qué loco, porque uno, bueno, nosotros somos re chicos y quizás es más fácil conectar con esos discos, pero en general se conectan, no sé, Piano Bar o yendo de la cama al living. Sí. Pero, bro, pero es que yo soy muy, muy extraño en eso. A mí siempre me gustan los discos oscuros de los artistas conocidos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo soy muy de eso. Los otros recorridos. Exacto. La otra forma. Lo que nadie le da... Porque sí. Me lo siento más mío. ¿Qué pasa? Esto es mío, me lo quiero quedar yo. Exacto. Sí, eso me pasa. Pero simplemente porque me gusta... Viste que antes los discos más experimentales de las bandas son como los que menos
la gente... Sí, no le da importancia. Y yo, a mí, yo me reatrapan esas cosas. ¿Viste? O ¿por qué este disco, ¿por qué disco es tan malo para vamos a analizarlo. ¿No? Sí. Sí, soy muy de eso. No, lo que no quiere decir que lo echarle sea eso. Pero... No. Pero bueno, no es el recorrido usual. Exacto. Con él. No. Para nada. Está buenísimo. Sí. Bueno, quiero que lo toques. Bueno, por favor, yo no toco muy bien guitarra, pero... Pero... Increíble. Gracias. Que tenés una voz impresionante, es hermoso. Gracias. Hermoso. Gracias. No, vos. No soy mucho más alto que vos. Sos mucho más alto no, que tampoco yo. Tanto. ¿Me llevas una cabeza entera? No. ¿Mira? No. No. Te juro que no. Bueno, sí. No sé, no veo mucha diferencia. No, sí. Bueno. A ver. Espalda. Sí, una cabeza. Mucho, una cabeza. En... ¿Cuánto medís? 1,86. Sí. No, claro, yo tengo la estatura media de la mujer. 1,65. Sí, yo ya soy deforme. Ya no lo veo. yo ya no. Está. Estás alto. También tiene sus desventajas igual ser alto, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cuál? No entras en las puertas, ¿no? ¿Tipo te golpeás? Sí, te golpeás mucho cuando subís escaleras. Ah, mucho. Eso sí. Y si bueno, son sí. Escaleras de esas que arriba tienen el techo como a la par del coso cuando terminas y está en el descanso, ahí te golpeas seguro. Sí, y después en las fotos de grupo, de amigos, sos el la cabeza, sos sí, el que solo sí. Aparece la cabeza. Sí, porque te mandan atrás de exacto, todo. Exacto, sos tipo la cabeza flotante atrás. Sí. Tratando de aparecer. Eso es malísimo. No podés disimular tu llegada a algún lado. No, claro. Todo el mundo te ve. Claro.